Mi hija salió unos segundos a sacar a su perro y un agresor le cambió la vida. El señor le dice, ven, dame un abrazo. Y dice, mamá me jala, me da un abrazo. Y de ahí me mete las manos debajo de mi blusa. Ella ha cogido su perrito, ella se ha soltado. Me dice, mamá, en ese instante yo tenía ganas de llorar, ¿no? Pero yo me he aguantado, me dice. Mamá, y eso es que el Señor quería que yo vaya hasta el fondo a ver a mi perrito. ¿Qué hubiera pasado si yo voy hasta el fondo? A mi hija le ha chocado mucho. ¿Por qué? Porque mi hija ahora no quiere comer. Mi hija no puede dormir, no quiere que nadie la abrace. Inclusive hace poco me dijo que de todo su cuerpo lo que no le gusta son sus senos. Es una niña que recién le estaban empezando, está empezando a desarrollarse, ¿no? Y para ella pues ha sido un impacto todo esto. Que vayan a detenerlo, porque ese señor es un peligro para cualquier niña de por aquí, porque si lo ha hecho con mi hija, lo puede hacer con cualquier otra niña. Y ese señor aún está libre, bien campante llega, está trabajando, el señor trabaja en el EPC Grau, o sea, y yo me siento como que, o sea, la justicia no hace nada, ¿no? O sea, ¿de qué vale de que uno denuncie si a las finales el agresor está ahí? Antes era una niña alegre, le gustaba jugar, participaba en los eventos del colegio. Ella ya no quiere ir ni a la esquina a tomar un carro porque le da miedo. No quiere.